Obviously, congratulations on you know that phenomenal performance. I guess what are the emotions after you know everything leading into this week, the sphere, the atmosphere, and then to score a first-round knockout like that? Um, dude, first of all, everything, all the whole experience, this whole week, been awesome, been a blast for me. Uh, just being part of the big event, being there, we like that, dude. I'm still so hyped. I, I I don't think I'm gonna be able to sleep tonight. Those two knockdowns give you five total knockdowns in the UFC, and you've never been knocked down. So, I guess, what is it about you that you can put these people down so much without taking so much damage? Dude, I'm Chilean. I'm Chilean. I'm built different. You know, all the Latinos uh, can handle it. I'm Chilean. I'm strong. I'm, I'm faster. I'm, I'm smart, too. So, uh, that, that's the thing I know whenever I'm in danger, I know how to. Survive, and that, that's what Chileans do. We've been in so much trouble always, and we always keep fighting, never give up, and get up and keep going forward always. And that right hand that you know put him down is that a, you know an opening you knew you could take advantage of specifically, or did you just see it in the moment? No, my coach told me, told me like we we we, draw, we drilled that thing with Bela Muhammad so many times. He running at me, throwing wild punches, me stepping back, looking for the angle. And throwing that killer right hand or left hand, whatever the, the side I choose. So we train in that We Coach Mike baye. He knew he was gonna be there, and I put all my faith on him. And this is this, this what happened. whenever you got a nice team and you got a hard working guy like me. Well, since you brought it up, you know, having high-level sparring partners is one thing, but you know, sparring with the champion every day is something else. So, what is it like having you know training with Bilal the champion? It's a privilege. It's a privilege having him and the team. Um, I'm not just as the champion has been always a privilege being his partner, his training partner. He's not just a good fighter. He's a great person. He's been teaching me a lot. He's like a uh, older brother for me. So, uh, me having all my brothers, all my family really far from me, uh, it, it, it's beautiful to have somebody like him on my corner and uh, on my team always. Who do you think you should fight next? Him? Yeah. Whoever, whenever, whatever, he's gonna win, he's gonna keep the title. It doesn't matter. It's just, he it changed the name. It's always gonna be Bilal Mohammed, the champion. In terms of the sphere fighting in there, did it feel any different in there compared to like a normal UFC fight, or was it just once you got in there, it felt the same? For sure, it was different, but I put it on my mind before I saw everything and say, okay, it's just one more fight because I, I knew sometimes that 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 big. Place can be like shocking for you, so I was no. It's another fight. It's another fight. I'm ready for this. I've been doing this since I'm really little, so I'm ready for this. It's another competition, and I'm ready to go and perform. And last one for me. Obviously, you didn't take any damage in there. When would you like to get back in there? Whenever the UMC like me to go. They say something about January. I, I, I'm 100% down. I, I'm gonna be ready. I'm gonna keep training, keep getting better, and every time you see me there, you're gonna see a better Lajaula. Ignacio, Ignacio de este lado, ¿cómo estás? Aquí. Ahí está ahí. ¿Estás? Ignacio, te conocimos eh, peleando en Lux Fight League, fuiste campeón de esa liga. Cuéntame cómo fue tu evolución siendo campeón en México con Lux Fight League a lo que vemos hoy en UFC. Yo siempre lo he dicho, le tengo mucho cariño a la gente de México, eh, mi, mi coach es mexicano, viví con muchos mexicanos mucho tiempo, Yair Rodríguez eh, eh, es uno de mis en, eh, compañeros de entrenamiento también, entonces eh, hacer mi carrera en México fue hermoso, eh, la gente de México siempre me acogió muy bien, siempre me trataron como uno más de ellos, eh, hacer mi carrera allá me hizo mejorar mucho, ya que los mexicanos son buenos, tienen muy buen nivel de, en el MMA y son duros. Eh, he peleado con mil mexicanos y todo uno más duro que el otro, así que eh, nada, eh, feliz de que haya pasado mi camino por México y que hoy en día estoy aquí. Hay cuatro peleadores de Lux Failing aquí, tus compañeros, ellos crearon el semillero de peleadores que están también en The Contender Series. Cuéntame un poquito también de esa experiencia. Todo, 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 como te digo, la parte, mi carrera, mi paso por México fue de mucha experiencia, conocí mucha gente, mucha gente de mucho nivel. Y, y, y pelear en el Contender Series, obvio que te, que te da ese, ese empuje de poder seguir, porque no solo entraste al UFC, sino que te tuviste que ganar tu contrato para entrar al UFC. Y eso me llena de orgullo y, y me da fuerza para pelear duro y saber y confiar en mí mucho más. Gracias. Muchas gracias. Ignacio, aquí para Televisión Nacional de Chile. Ignacio, Chile. felicitaciones primero que todo. Ignacio, eh, estamos viendo acá los posts en Instagram. Chile está festejando, estamos faltos de, de felicidades deportivas. Dediquémosle algunas palabras a tus fans chilenos, que te están, tus coterráneos, que están festejando también las fiestas patrias y se están tan, tan contentos como nosotros que, que vimos acá tu pelea en, en vivo. Yo les dije a los chilenos, yo sé que últimamente no hemos tenido muchas victorias deportivas, eh, yo les dije, les voy a dar... Un una motivo para poder celebrar el, el 18 de septiembre para que la empanada te sepa mucho mejor, el anticucho y la fonda y, y la cueca esté bien zapateada. Así que eh, nada, ahí se lo regalo a toda mi gente de Chile, eh, a todos mis seguidores que siempre han estado conmigo ganando, perdiendo, siempre veo sus mensajes. Y nada, muchas gracias, espero que lo disfruten y ya saben, vuélvanse locos, vuélvanse locos. Ignacio, ¿cuándo te podríamos tener en Chile? Se habla que, que podría haber una pelea de la UFC pronto, quizás, no sé si tú manejas alguna información, con una pelea estelar tuya. Mira, la verdad no tengo ninguna información, pero me encantaría, me encantaría poder estar en, eh, en un evento en Chile y, ser, y pelear ahí. Eh, sería un sueño hecho realidad desde que tengo 16 años, que no, que no peleo en Chile de local, entonces sería algo muy hermoso. Y, y si Dios lo quiere, voy a ir a, a un evento que va a tener mi papá eh, en Chile en noviembre, así que nadie se lo pierda en noviembre, por ahí por el 17. Eh, lo más probable es que la jaula esté dando una vuelta en Chile para ver su hermosa cordillera y, y ver a su hermosa gente. Ahora por acá, Ignacio, primero que todo, felicitaciones por tu hijo. Muchas gracias. Eh, la paternidad sabemos que nos trae grandes cosas. Al poder. Eh, felicitaciones por, por este tremendo combate. Eh, te vimos eh, bien seguro desde el momento del pesaje hasta ahora. Tu preparación ha sido bastante buena por lo que hemos visto desde tu último combate hasta ahora. ¿Qué se viene ahora para la jaula? Eh, descansar, obviamente, pero... ¿Cuál es el siguiente desafío? Eh, mira, la verdad, me dice que yo estaba tranquilo, la verdad. Cuando tienes un equipo tan bueno como el que tengo, cuando tienes gente que te ama y que confía en ti y que está contigo, no solo porque eres un buen peleador, sino que porque quieren verte mejor, quieren verte surgir como mi coach, eh, mi compañero Velal, eh, mi papá, mi mamá, toda mi familia que siempre me apoya, es fácil estar tranquilo y, y, y siempre cuando uno tiene a Dios de su lado, tiene a Dios de su parte, eh, uno le entrega todo a Él y... y y la confianza te llega sola, te llega sola y, y nada, todo, todo poner tus problemas, poner tu confianza en Dios, cambia todo. Tú y tu hermano han eh, salido ganadores, este fin de semana es el fin de semana de los vagamondes, está más que claro el poder chileno. Eh, un llamado a la unión también puede ser eh, para todo lo que es el atleta chileno, que falta apoyo necesitamos que, que salgan más Ignacios hacia afuera, hay talento de sobra, ¿será el momento que tú dejes un mensaje para todos ellos? Claro, o sea, Chile, el Estado de Chile, por favor, péguense las currías, por favor, por favor péguense las currías, no todo en el mundo es, es fútbol, me encanta el fútbol, lo disfruto, no es nada en contra del fútbol, pero tenemos talento en otros deportes y tenemos talento de sobra. Los chilenos tenemos un carácter, eh, algo, algo totalmente distinto, entonces. Eh, Necesitamos más apoyo del Estado, necesitamos más que, que agarren esos niños que, que quieren salir desde, como yo, desde muy chiquito. Yo tuve la, la, la fortuna y la bendición de poder tener una familia peleadora que me apoyó hasta siempre. Al principio fue a puro, a puro bolsillo, ya después con el tiempo ya pude por mi esfuerzo ganar cosas pero al principio fue a puro arranque a puro del bolsillo de mi familia y nada necesitamos el apoyo del estado en Chile hay talento de sobra solo falta el apoyo muchas gracias por el knockout lo esperamos éxito en todo lo que viene muchas gracias a ustedes se los dije Ignacio back here Chile uh, congratulations um, are you set up with all the other fighters in the blue corner backstage yes yes i, I was going to say is there a vibe because you are the third straight fighter to score an upset over a mexican fighter i'm wondering if you know there's a certain energy back there right now well uh, uh, it's crazy it's, it's, <laughs> it's crazy because uh, we knew we were us against mexico so uh, we, whenever we got, in, when we got in the bus the first thing i said this is the win bus this is the window, so I know it's La Noche. It's for the Mexican people mostly, but we're gonna silence the, the sphere. We're gonna go and win, and I think that make you go a little bit harder. I knew it was gonna be hard, everything, the crowd and everything. So I go and, and I went for the kill. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Uh, it feels like every single time after you fight or after Daniel fights, they always want to match you and Daniel. Uh, you up. Yeah. Is that a fight that you, you kind of want to wait, wait, wait until uh, both of you guys are in are into the rankings, or is that a fight that you don't care for? Yeah, yeah. We we got the same management. We got the same management. So we don't. We did it already with Manuel. He got the same management. Uh, I don't say no to any fight. I'm ready to fight whoever, whenever, whatever. I said it on the cage. Uh, if, if we got a fight, I would say yes. I, I, I guess I, I got to fight him. Like, I would never say no. It's not something uh, is going to get in between us. Uh, I, got, I don't got nothing against him, but if they want to make us fight, it, it's OK. I, I had to say in the cage, I'm ready for whoever the UFC say I'm ready. And how is dad life? It's awesome. It's challenging. It's something new, but my wife, she's the best. She's been taking care of the kid at night. Now it's expecting me at home. She told me, you're not going to sleep for two weeks. You got to change diapers. You got to feed him. You got to do everything you didn't do whenever you were in camp. So I got to sleep before I go back home. <laughs> Ignacio right here, right next to him. Yeah. Um, speaking of dad life for you, how has being a father changed your life for the better? It, it, it completely shame me now. It's not just me. It's my wife. It's my kid. So uh, I gotta fight harder. I gotta go work harder. I gotta feed them. It's not just me now. So uh, it, it, it's something to give you like an extra push to wake up in the morning, go and do job and work hard. So uh, it's been more than a bless for me, and I'm so happy. I, I, I'm, I'm honestly having a good time being a dad. Uh, speaking of successes, I mean you have great success with that outside the octagon. But going back in, having a champion like Bilal in your corner, how has his experience allowed you to be able to be as prepared as possible for a spectacle like the Sphere? I, um, I, I said it. I got the best team on the world. My coach, Mike Baye, one of the best on the game. Belal Mohammed, the champion, welterweight champion. He's gonna be reigning for a long time, and. Having a team like that it just gives you so much confidence. You feel so, so prepared. You don't care who, who is in front of you, you know you're going to go and you're going to perform. Congrats. Thank you. <laughs> Si tú ves el, cómo está la selección chilena, específicamente cómo están ahora, están tratando de reconstruir lo que solían tener. Si el apoyo llega para las artes maseras mixtas en Chile, ¿crees que tiene potencial de volverse lo más grande en Chile? Claro. Claro, claro. Y yo creo que es en cualquier país en Latinoamérica. Eh, eh, hay mucho talento, solo falta el apoyo. Yo creo que en Chile podrían salir muchos peleadores, quizás mejor que yo, solo que no han tenido la oportunidad de poder salir afuera y demostrar lo que tienen. Así que solo falta el apoyo. O sea, si no es del Estado, las empresas, por favor, métanse la mano al bolsillo y, y apoyen, apoyen. No lo estoy diciendo que me apoyen a mí, pero vayan, vean ese niño que trabaja todos los días, que tiene problemas en su casa que tiene problemas de droga, que se puede ir a la calle, vayan, rescátenlo, sálvelo, apóyenlo y puede ser el próximo campeón del mundo como lo voy a hacer yo. Felicitaciones. Muchas gracias.